personalidades. Bien, regresamos a Zona Deportiva y vamos a platicar con uno de los hombres que fue clave, igual que otras mujeres también, para el fin de semana histórico que vivió México en el tiro con arco. Juan René Serrano, orgullosamente Jalisco, ¿cómo estás? Te saludamos con gusto, Omar Pérez Campos. También te escucha Gabriel Sagún. ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Muy contento por el resultado y, pues, bueno, contento por el deporte, nuestro deporte que tuvo, como bien lo dices, un fin de semana histórico con 5 finales dentro de la Copa del Mundo. Y en ese sentido, Juan René, pues vamos comenzando por la prueba de la que fuiste parte, oro ante un equipo tan complicado como la India, en varones, ahí junto a Pedro Vivas y el famoso abuelo. Platícalo la competencia. Así es, tuvimos la competencia por final de oro con ellos, una competencia complicada, es una competencia con un equipo también consolidado, un equipo que siempre ha demostrado su buena calidad y buen manejo de la presión, y pues bueno, afortunadamente nosotros veníamos de un proceso complicado, cansado, y al final, pero bueno, al final de cuentas lo que valió la pena fue que nos dio la posibilidad y nos dio la oportunidad de ganar la medalla. Juan René, felicidades obviamente para ti y todo el equipo, pues es el reflejo de mucho tiempo de trabajo, ¿no? Que el tiro con arco mexicano esté dando estos frutos siempre va en función de mucho esfuerzo, mucho trabajo y una gran dedicación. Así es, es un esfuerzo continuo, es un esfuerzo que siempre ha estado presente, que hemos estado los chavos, los directores y los entrenadores siempre tratando de hacer lo mejor, y pues bueno, eso nos ha dado una buena calidad y nos ha dado buenos eventos, y en este caso no fue la excepción. Una de las cosas que veo yo dándole seguimiento es que de repente a ti te ha tocado el mixto, siempre ha estado en equipo, a veces a Vélez le toca en el equipo, ahora le tocó el mixto. ¿Por qué estos cambios se dan en motivo de alguna circunstancia en específico, lo que siente el entrenador, lo que ustedes plantean? ¿Por qué se ha manejado así en algunas fechas? Mira, esta fue una ocasión especial del cambio del equipo. En sí, la primera clasificación, el equipo clasifica por las primeras 3 puntuaciones. Nosotros somos 4 arqueros los que vamos a las copas, pero solamente 3 cuentan para la clasificación, los mejores 3, y es automático. En ese caso, Vélez había quedado como el ranking número 1 de los mexicanos, y él era la posición número 1 de la clasificación para México. Entonces, el entrenador, por el proceso de Juegos Centroamericanos, desgraciadamente fue un proceso muy cerrado, en el cual Vélez queda fuera de Juegos Centroamericanos, y por eso toma la decisión del entrenador de tomarlo a él nada más en el equipo mixto y a Pedro Vivas en el equipo varonil. Entonces, por esa circunstancia fue que Eduardo Vélez solamente tiró el equipo mixto, porque su ranqueo era el número 1 y pues eso daba para que fuera el arquero que tiraba. Oye, Juan René, y justamente pues es año de Centroamericanos, ¿cómo se vive ya? ¿Qué queda más pues, de cara a llegar a esos Centroamericanos en Veracruz frente a su público? ¿Qué más les queda para prepararse? Bueno, nos queda el Mexican Challenge aquí en la ciudad de México, que es el evento de exhibición, y bueno, de ahí tenemos el Panamericano en Argentina, donde buscaremos las plazas a Juegos Panamericanos. Y ya esa será nuestra competencia final antes de Juegos Centroamericanos. ¿Cuál es la meta en los Centroamericanos para la delegación mexicana en términos generales y para Juan René Serrano? La meta general es consolidarnos como el mejor equipo de Centroamérica. Mi meta particular es obtener nuevamente el título de campeón centroamericano. Oye, Juan René, corrígeme, los compañeros del arco compuesto también participan en Centroamericanos, ¿verdad? Así es. Y como es casi el único evento en el que ambos recurvo y compuesto pueden competir, ¿por ahí no se arma alguna apuesta o algo de a ver cuál equipo gana más medallas, qué sé yo, ahí con Lindo Ochoa, no sé, no se arma algo? No, la verdad es que no, nunca lo hemos hecho, más bien siempre estamos apoyándonos y sumando, siempre tratando de ser los mejores en ambas modalidades,
La competencia para el equipo compuesto también es una competencia muy fuerte, puesto que el Centroamérica tiene equipos como Colombia, donde está el equipo número uno rankeado del mundo, que es el femenil compuesto, y El Salvador. Entonces tenemos ahí varios equipos que también son fuertes. En El Salvador está Roberto Hernández, uno de los mejores arqueros del mundo, entonces, de compuesto. Entonces siempre estamos tratando de apoyarnos, pero en sí no hay hasta el momento no se ha hecho una apuesta a ver quién, qué equipo gana más o qué modalidad gana más. Oye, una pregunta, es muy común que casi siempre les hagamos a los que decidieron irse al arco compuesto, ¿por qué escoger una disciplina que sabes que no te lleva a olímpicos? Pero creo que nunca te preguntamos por qué llegaste al recurvo, ¿fue una elección? ¿Lo tomaste consciente de que si escogías el compuesto, pues no ibas a poder llegar a Juegos Olímpicos, o cómo fue la elección? Pues la elección fue por desde un principio, cuando empecé a hacer el tiro con arco, mi papá fue el que me inició, y con él fue con el que tomé la decisión de empezar el recurvo. También practicamos un poco del compuesto al principio, porque pues apenas estamos desarrollándonos, pero al final decidimos seguir en el arco recurvo, y esa fue la decisión, precisamente por la aceptación para Juegos Olímpicos, por buscar estar en unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo vives tu cuarto ciclo olímpico ya en este deporte, Juan René? Pues ha sido mucho trabajo, ha sido muchos años, ya casi 16, llevo 15 años en selección nacional, casi 17 años de practicar el deporte. Entonces ha sido mucho, mucho trabajo, mucho esfuerzo, tanto mío como de mis padres, de mi familia y de mis entrenadores que a lo largo de esta carrera he tenido. Y pues bueno, no ha sido nada fácil, la verdad es que hago lo que me gusta, me encanta este deporte, amo este deporte, pero no es fácil. Oye, este deporte es mucho de visualización, ¿cómo visualizas Río? Así es mucho de visualización, y yo me visualizo estando en el podio, en lo más alto del podio. Bueno, pues te agradecemos como siempre que tomes la llamada de Zona Deportiva, y estaremos al pendiente de aquí a que llegue ya esa anhelada fecha de los Juegos Centroamericanos, que, bueno, tú en lo particular ya más cerca que haber jugado en Guadalajara unos Juegos, pues no se puede, pero finalmente es México, ¿no? Claro, eso sí, más cerca que allá no se puede, pero bueno, al final de cuentas estamos en el país, vamos a hacerlo esto por México y vamos a estar seguros de ser, bueno, vamos a estar muy entregados para hacer lo mejor de nosotros. Gracias, Juan René, seguimos en contacto. Gracias.